¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa UP. Los saluda Fiorella Vivallo. Hoy tenemos un invitado muy especial y un invitado de lujo. Estoy con el doctor José Holguín Veras. Él ha sido invitado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Pacífico para brindar una charla magistral y además ser nombrado profesor honorario. Dentro de la charla se habló sobre la importancia y los problemas que tiene que enfrentar la logística humanitaria cuando se presentan desastres catastróficos. ¿Qué tal, José Holguín? Muchísimas gracias por venir al programa. Darnos unos minutos de tu tiempo. Es un gran placer estar aquí en la gran Universidad del Pacífico. Muchísimas gracias. Además, comentarles que el doctor José Holguín Veras es el director del Centro de Infraestructura, Transporte y Medio Ambiente en el Instituto Politécnico de Rensselaer en Estados Unidos. Vamos a hablar de diferentes temas, vamos a hablar de transporte urbano, porque además él es experto en transporte, vamos a hablar sobre logística humanitaria, entre otros temas. Y vamos a empezar con eso, José. ¿En qué consiste la logística humanitaria o logística de respuesta ante un desastre social? Básicamente la logística humanitaria es, digamos, la contraparte de la logística privada. Uh-huh. En el caso de la logística privada o comercial, el objetivo fundamental es desplegar, distribuir los suministros, los bienes que las personas compran de una forma efectiva. A nivel de la logística humanitaria se concentra en la distribución eficiente de los artículos de primera necesidad que se necesitan después de desastres. Entonces hay también una parte de la logística de respuesta, que básicamente incluye todas las facetas de la respuesta. Estamos hablando buques de rescate, la distribución de ayuda médica, la distribución de suministros, etcétera, etcétera. ¿Por qué es importante que exista un estudio o que exista una ciencia como la logística humanitaria? Bueno, para plantearlo de una forma así concisa, uh-huh, los desastres son muy diferentes a lo que pasa en la realidad. Muchas de las técnicas que se usan en condiciones normales simple y llanamente no se pueden usar después de desastres, porque realmente las realidades son muy, muy diferentes. El objetivo de la labor es diferente, las condiciones son diferentes. Entonces eso requiere realmente una logística de todas formas, uh-huh, pero una logística que toma en cuenta explícitamente esos factores únicos de las condiciones de desastres. Uh-huh. Tú me imagino que vienes ya realizando investigaciones sobre este tema hace ya algunos años. ¿Nos puedes comentar así muy brevemente qué fenómenos o catástrofes naturales, uh-huh, has estado siguiendo de cerca para buscar darle solución mediante la logística humanitaria? Básicamente nosotros, una de las funciones más importantes que hacemos es la investigación de campo en desastres. Uh-huh. Y básicamente hemos estudiado docenas de desastres en diferentes niveles de detalle. Entonces lo que hacemos es estudiar desastres de una forma regular. Nosotros enviamos equipos de investigadores a prácticamente todos los desastres grandes que pasan en el mundo. Recibimos fondos de la Fundación Nacional de la Ciencia para documentar esas lecciones que se deben aprender de ese tipo de eventos. Uh-huh. Y hemos estudiado docenas, como les dije, docenas de desastres y eventos catastróficos. Estamos hablando de lo peor de lo peor, posiblemente la mayoría de los que han pasado en los últimos 15 años. Uh-huh. ¿Y qué conclusiones podemos sacar de todos estos catástrofes naturales general? Hay varias conclusiones importantes. Lo primero es que hay que hacer una diferencia entre los desastres y las catástrofes. Uh-huh. Los desastres son estos eventos que violentan el funcionamiento de la economía y de la sociedad y que requieren ayuda externa para ser resueltos. Pero los eventos catastróficos son lo peor de lo peor. Son eventos que se caracterizan porque destruyen la capacidad local de respuesta. Uh-huh. Entonces, qué sé yo, en los Estados Unidos en los últimos, qué sé yo, 20 años han habido solamente dos eventos catastróficos, uno de ellos Katrina, uh-huh, y el otro el huracán María, que destruyó Puerto Rico. Uh-huh. Y pasan básicamente 13 años, uh-huh, entre ellos. Te den una idea más o menos de lo raro que son. Uh-huh. Entonces esa es una de las lecciones fundamentales. Uh-huh. Porque en los eventos catastróficos no se puede esperar que la población que ha sido impactada, que realmente cumpla las funciones que ellos pueden cumplir durante los desastres más comunes. Uh-huh. Y es una gran lección. Aquí nosotros estuvimos pasamos por el Niño Costero, ¿no? Para nosotros, claro, fue un desastre. ¿Este Niño Costero se puede llamar
a ver, ¿el niño cocero fue un desastre o una catástrofe? No conozco el caso también, porque eso básicamente depende de cómo impactó las diferentes poblaciones. Entonces es posible que en algunos pueblos y ciudades haya tenido impactos catastróficos o los impactos típicos de un desastre. Eso depende más o menos de el marco social que uno analiza. Depende. Hay desastres que como Puerto Rico, por ejemplo, en el cual la isla completa fue destrozada, en la cual es una catástrofe de ese nivel. Pero también puede ser una catástrofe, digamos, a nivel de un municipio, cuya capacidad de respuesta ha sido eliminada. ¿Cuáles son los problemas más comunes que se presentan en un desastre o catástrofe natural? Hay dos problemas comunes. Primero, es el flujo excesivo de donaciones, que en el 60% de los casos no tiene ninguna utilidad. Al contrario, lo único que hacen es distraer recursos. El 60% no tiene ninguna utilidad. Ninguna utilidad. Es pura basura, que no debe haber sido. Cosas como qué, ropa usada, medicinas expiradas, hasta vestidos de novias, cosas completamente descabelladas que la gente dona. En toda parte porque hay un interés de deshacerse de cosas que no quieren. Y eso lo que hace, produce tremendas complicaciones a la respuesta. Comidas expiradas, equipos rotos que no funcionan. Entonces, compañías que tienen inventarios que no desean y los envían a desastres. Compañías que envían productos como forma de publicidad. Y todo ese tipo de cosas que producen unas complicaciones muy, muy grandes. Ese es un problema. El otro problema perenne es la falta de coordinación entre los diferentes sectores de la sociedad cívica, porque en esencia, en la mayor parte de los casos, los diferentes sectores no se conocen. Entonces, eso se traduce en respuestas muy, pero muy ineficientes. ¿Cuál es el primer reto de la logística humanitaria? ¿La organización, clasificación, el transporte, las donaciones? ¿Cómo debería ser en general? Todo depende del problema. En los desastres típicos, por ejemplo, el gran reto es el transporte de los productos que se necesitan a la zona impactada. En los eventos catastróficos, el reto más grande es la distribución interna. Eso básicamente es el gran problema, que requiere, en ciudades grandes, requiere decenas de miles de personas, porque básicamente tiene que crear una red de distribución grande prácticamente de la nada. Durante tu exposición has hablado sobre los medios de comunicación y el papel que tienen ellos. ¿Qué es la convergencia de materiales y qué tiene que ver con los medios de comunicación? En esencia, el fenómeno de convergencia ha sido un fenómeno que se ha sido estudiado en 1917 por un investigador apellido Prince. Entonces, él lo que encontró es que hubo en la ciudad de Halifax, en Canadá, hubo una explosión de un buque de municiones que devastó el puerto y mató cientos de personas. Entonces él encontró que ese desastre, la gente iba a ver qué pasaba. Este es el fenómeno de convergencia de personal, de personas. Entonces lo que él encontró es que al mismo tiempo los medios de comunicación van ahí y entonces proyectan sus interpretaciones de las necesidades. Y estas proyecciones que hacen o interpretaciones que hacen los medios motivan a personas, compañías, gobiernos que están fuera de la zona de desastre a donar cosas. Y ese es el fenómeno de el proceso de convergencia de materiales, que es una respuesta ante lo que uno ve frente a los medios de comunicación. Entonces esas respuestas, claro, entonces esa respuesta esa respuesta a la convergencia de materiales en grandes desastres es muy problemática. Porque el volumen que se dona es tan alto que los voluntarios que trabajan ahí y los grupos que están tratando de ayudar a las personas impactadas simplemente no lo pueden manejar. Es un flujo abrumador. Al punto de que en nuestras entrevistas nosotros le hemos preguntado a los rescatistas, a las personas que están trabajando en la respuesta, ¿cuál es el reto más grande que ellos encuentran?
y digamos más la mayoría de ellos indican que el manejo de las donaciones es el problema más grave que ellos encuentran. El problema bien serio. ¿Y pero cómo podríamos resolver ese problema, por ejemplo? Bueno, hay varios aspectos. En términos de el problema es complejo. Parte de ello es cómo los medios presentan las necesidades. Entonces, muchas veces los medios contribuyen al problema porque exageran algunos aspectos. Okay. Por ejemplo, la gente siempre dona ropa. Las donaciones de ropa son una de las ocurrencias más comunes en desastres. La gente dona, la gente vacía los closets. Y tú puedes, lo irónico del asunto es que tú puedes estar viviendo en Alaska y tú tienes ahí un abrigo de invierno que no te gusta porque está fuera de moda o porque ganaste peso, qué sé yo, y a ti no te preocuparía, por ejemplo, enviar ese abrigo de invierno a gente en Egipto o Haití, que no tenía ningún uso. Entonces, parte de eso, lo que hemos encontrado es que los donantes tienen toman esas decisiones sobre la base de lo que ellos interpretan que son las necesidades de las víctimas y la conveniencia propia. Y un poco lo que les sobra. Claro. Y de hecho hay compañías que aprovechan y descargan los inventarios. Y compañías farmacéuticas que donan medicinas expiradas, por ejemplo. Pero eso ya es una maldad, ya ni siquiera es una conveniencia, es una... Es un acto de irresponsabilidad social. Y hay compañías que utilizan esos desastres para hacer campañas publicitarias. ¿Eso es a lo que tú llamas logística comercial? No, me refiero a la logística comercial, es más bien la logística de los negocios, digamos. Ah, ok. Pero utilizan eso, los desastres, como oportunidades para hacer mercadeo. Que es una cosa que a mí me parece muy poco ética. Entonces, de repente un medio de comunicación lo que podría hacer es pedir, digamos, a la gente, que los que están viendo, pedir ciertas cosas específicas, ¿no? Lo mejor que pueden hacer, los medios de comunicación tienen un papel importante que jugar. Lo primero que tienen que hacer los medios de comunicación es tratar, antes de que haya un desastre, tienen que tratar de, básicamente, tener conversaciones con los grupos que participan en desastres, para tener una idea de qué hacer y cómo comportarse. Okay. Porque yo estuve, por ejemplo, yo recuerdo cuando ocurrió un desastre, el tornado de Joplin en los Estados Unidos, que fue un desastre muy terrible. La Cruz Roja había puesto un mensaje que lo envió por televisión en estas cintas que en la cual el texto va desplazándose por la televisión en el fondo de la pantalla. Y la Cruz Roja estaba pidiendo donaciones monetarias en blanco y negro, en esas letritas blanco y negro, pidiendo, bueno, done dinero, llaman a este número. Pero al mismo tiempo que estaba pasando esa cintilla con la petición de la Cruz Roja, que es realmente lo que se debe hacer, estaba el periodista más popular de la zona con un micrófono diciendo, tenemos aquí dos camiones con contenedores enfrente de la televisora para transportar todas sus donaciones para la buena gente de Joplin. Entonces, al mismo tiempo, la ciudadanía recibió dos mensajes diferentes. El cintillo negro de la Cruz Roja, donen dinero, llamen este número así seco, sin nada de emoción, y al mismo tiempo la petición pasionada de este periodista local pidiendo donaciones de productos. ¿Cuál es el mensaje que se va a seguir? Voy a donar mi ropa. Voy a donar tu ropa y lo que tú tengas. Claro. Entonces hay que educarlos en ese tipo de cosas. En un contexto de desastre social, la corrupción es uno de los principales retos a superar. ¿Qué experiencias hay en la lucha contra la corrupción en estos contextos y qué lecciones aprendidas tenemos? Ese es un punto álgido y un punto de preocupación a nivel de todos los grupos involucrados. Entonces, hay un conflicto filosófico entre la eficiencia y la efectividad. Entonces, en el sentido, digamos, si un grupo está interesado en garantizar 100% de eficiencia,
Ese grupo va a tener que controlar el manejo de los productos del principio al fin, pero eso puede ser completamente imposible. Entonces, es prácticamente imposible. Entonces, ese tipo de problema plaga, como afecta la efectividad de la acción. Y sobre todo, porque es que es imposible hacer eso. Entonces, otra forma de ver el problema es ver el problema como del punto de vista de efectividad. Entonces, vamos a pensar en estos términos. ¿Qué es mejor? ¿Un 100% de control de los productos? Que posiblemente necesita que que el periodo de entrega, que en vez de ser 24 horas puede ser 72 horas, o entregar con un 80% en el espacio de un día. Entonces, como te digo, hay que sopesar efectividad en contra de eficiencia. Okay. Me imagino que las redes locales de ayuda también son importantes en este tipo de desastres. ¿Cuál sería su papel? Son esenciales para, sobre todo en eventos catastróficos. Los eventos catastróficos requieren redes sociales, requieren que ensamblar fácilmente para en el caso de Haití, de Puerto Príncipe, nosotros estimamos que eso necesitaba entre 20 y 40 mil personas. Eso es básicamente varias veces el tamaño de la gran Universidad del Pacífico. Entonces imagínense el esfuerzo que toma organizar esta universidad. Multiplica esto, no sé, será por un factor de 7 u 8. Imagínate orquestar el funcionamiento de este cuerpo, de un cuerpo que es 7 u 8 veces más grande que la universidad, incluyendo los estudiantes y todo el mundo. Entonces es una labor inmensa. Entonces eso solamente se puede hacer, no desde afuera. Construir desde afuera, imagínate que venga una, que de repente que todo, que removemos todos los empleados de la Universidad del Pacífico. La multiplicamos por 8. Imagínate que venga un cuerpo foráneo a tratar de restablecer el funcionamiento de esta cosa. ¿Qué tiempo le va a tomar a ellos? Muchísimo tiempo, porque no conoce dentro de la organización. No conoce. Lo mismo pasa con un desastre. Los desastres y los eventos catastróficos eliminan el sistema logístico normal, que tiene que ser restablecido. Entonces tienen que traer un cuerpo que venga aquí y que restablezca la actividad comercial logística, la actividad de logística. En este caso, como suministros humanitarios, porque no hay mercados. Entonces, ¿quién puede hacer esto? Entonces, lo mejor es utilizar las redes sociales locales. ¿Entiendes? Para garantizar, porque esas redes ya existen y ya saben lo que está pasando. ¿Y cuáles serían esas redes locales? Tiene que ser una colección de diferentes grupos, que pueden ser grupos religiosos, que son redes extensas, que están bien distribuidas en la población, que son respetadas, que pueden extender su función del plano religioso al plano humanitario, y además son redes muy grandes, en las cuales son confiables, que tienen el poder de como te digo, de servir como de líderes a la sociedad que ha sido impactada. Entonces lo importante es involucrarlos a ellos como parte de la respuesta. ¿Qué rol juegan los investigadores en la gestión y prevención de un desastre? Juegan un papel extremadamente importante, porque resulta que los desastres y sobre todo los eventos catastróficos son muy poco entendidos. Muy poco entendidos. Ahora que estamos comenzando a trabajar y estudiarlo en detalles, y es una función que solamente los investigadores pueden hacer. Tienen que identificar los errores que se han cometido en el pasado, identificar formas de cómo evitar que esos errores se repitan. Tienen que documentar esas lecciones y enseñar a las próximas generaciones de rescatistas a que hagan un trabajo mejor. Olguín, ya, José, antes que te vayas, quería consultarte sobre el proyecto de carga nocturna de la ciudad de Nueva York, porque es un tema que a nosotros también nos preocupa muchísimo. Nosotros tenemos un sistema de transporte aquí catastrófico. Los que manejamos sabemos lo difícil que es el manejar día a día. Y una de las complicaciones que tenemos es que vemos transporte pesado, es decir, carga pesada, camiones, viajando por las carreteras que pueden ser, digamos,
solo para autos, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que se dice en Nueva York para poder sobrellevar un poco al proyecto de transporte de carga pesada? Esto básicamente fue... es un proyecto que comienza con un trabajo de investigación que hicimos nosotros, uh-huh. en el cual concluimos que los transportistas no están interesados en estar manejando la congestión. Claro. Creo que nadie. Nadie. ni que sea un sádico, entiende, claro. que está interesado en esa cosa. Ellos lo hacen porque son forzados. Entonces, eso fue... El proyecto nace como en respuesta a una petición del sector privado que solicitó al Departamento de Transporte del Estado de Nueva York que investigara formas de cómo producir este cambio a las horas nocturnas. Entonces nosotros lo que concluimos cuando comenzamos la investigación es que el que recibe las cargas es quien decide cuándo uh-huh. las cargas se entregan. Entonces, de esta forma, lo que encontramos es que hay que inducirlos a ellos a que cambien de comportamiento, que en vez de recibir de día, reciban de noche. Entonces, un proyecto en el cual se le dio incentivos fiscales okay. a las compañías para que comenzaran, y ha sido un gran éxito. ¿Es un proyecto que lo tienen trabajando hace cuánto tiempo? Comenzamos a trabajar en el proyecto de las investigaciones básicas en el 2003, uh-huh. 15 años. Pero ya ahí se estableció básicamente, porque en aquel momento no se sabía nada, pero ahora ya hay toda una serie de experiencias que pueden aprovecharse. Después de la gran investigación que hicimos en el estado de Nueva York, ya eso se ha implementado en Sao Paulo, Brasil, en Bogotá. De hecho, en Colombia fue un gran éxito. Y ahora el gobierno colombiano ha provisto fondos uh-huh. para que se hagan pruebas pilotos en 4 ciudades diferentes. Entonces, eso realmente ha sido implementado en adición de Colombia y Bogotá, de Bogotá y Sao Paulo, ha sido implementado en Estocolmo, en Copenhague, Sydney y varias ciudades más. Y de repente aquí en Perú próximamente. Posiblemente, esperemos. Muchísimas gracias, doctor José. El gran placer es mío. Muchísimas gracias a todos los que nos han visto el día de hoy también. Hemos estado con el doctor José Olguín Veras, director del Centro de Infraestructura, Transporte y Medio Ambiente en el Instituto Politécnico de Rensselaer en Estados Unidos. Hasta una próxima oportunidad.